amigos de Playocio, nos encontramos en Yeles, Toledo, es 21 de abril, sábado, y estamos en el primer Open Benéfico de Artes Marciales que organiza la Asociación Internacional de Artes Marciales Artísticas. La inscripción es un kilo de comida, un litro de bebida y un euro, que todo va a ir donado para Cáritas. Las categorías que estamos viendo aquí competir son manejo de armas, son coreografías de movimientos de artes marciales, que es eso que comúnmente se llama katas, y también estamos viendo combates. Combates y katas desde niños hasta adultos, cintos de color, artes marciales distintas, taekwondo, karate, ninjutsu, hapkido, un montón de artes marciales unidas, un montón de escuelas que han venido a participar en este evento benéfico y todo con muy buen ambiente y muy buen rollo, todo con la única idea de hermanar artes marciales y de ayudar un poquito en lo que se pueda. Bueno, tenemos como invitado especial en este torneo al maestro don José Guiral. Mucha gente en España no le conoce, pero es miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos y ha tenido el honor de venir a nuestro primer torneo a hacer las labores de director de arbitraje. Bueno, primero decirles a todos que buenos días y bueno, estamos aquí colaborando para que más o menos fluya el torneo de una manera que la gente, el público y los que participan pues disfruten del evento de una forma pues amistosa. Normalmente la regla general de un evento es que tanto los que son competidores como la gente que está viniendo a vernos pues disfrute de las diferentes divisiones que tiene la organización, sea como estamos viendo estos días, esta mañana, armas, katas de manos vacías, combate, y que desde los niños hasta los más adultos puedan disfrutar de una mañana y una tarde pues a gusto con la familia y los conocidos. Que no olvidemos que el torneo es benéfico y que por supuesto todo lo que se está haciendo aquí pues va, tiene una segunda labor, además de motivar a los chavales en el tema de las artes marciales y el deporte, pues echar un segundo valor añadido, que es el poder ayudar a la gente necesitada. Exacto, o sea, a ver, estamos aquí todos pues para que este evento sea un resultado de una de las cosas que no tienen muchos deportes, por desgracia, que es el compañerismo, la calidad humana, y que mucha gente que nos pueda estar escuchando a nivel de todo el estado desconoce que precisamente las artes marciales encierran muchos valores, entre ellos este que hoy nos ocupa a todos y que estamos aquí todos reunidos en base a este detalle de cara a la gente que pues le puede hacer falta. Bien, pues muchas gracias, maestro, por haber venido. A vosotros, y gracias además a la organización y a todos vosotros por haberme invitado y poder aquí ayudar, que para mí ha sido un placer y un honor. El honor es nuestro. Gracias. La sensei Liliana Farias, maestra de karate quinto dan, que es de Venezuela y que está dando clases en Madrid con su escuela de karate, que han venido aquí a participar. El evento está promocionado por la Asociación Internacional de Artes Marciales Artísticas, AIAMA, y ella es una de las principales inspiraciones para haber fundado esta asociación. Pues en primer lugar, buenos días, buenas tardes, ya que van avanzando las horas, y pues para hacer el primer torneo de la asociación, pues veo que va fluyendo muy bien, los niños se la están pasando muy bien, y pues
estoy contenta con todo el trabajo de todos, un trabajo en conjunto, de equipo, y pues ha ido fluyendo y pues va dando buenos resultados para hacer el primer evento de la asociación. Muy bien. Esperemos que haya muchos más, y si son de carácter benéfico como este, pues... Sí, sobre todo si son carácter benéfico, la verdad que sí. Pues muchas gracias, sí. ¡Os! ¡Os! Tenemos al maestro Joaquín Valera, de un estilo que es coreano, conocido como Hapkido, y que ha venido desde Valencia con su escuela para participar en este evento. Buenas tardes, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, es un evento multidisciplinar, donde todos los compañeros intentamos sobre todo crear unión y hacer grupo para, pues, dentro de cada uno de sus conocimientos, intentar hacer un open benéfico donde... Lo importante aquí es la colaboración y la hermandad entre artes marciales. Muy bien, ¿y qué tal estás viendo el nivel de los chicos compitiendo y demás de otras artes marciales? Muy bien, como ya he sabido, en este país el nivel de las artes marciales es muy alto, y solamente pues reclamamos un poquito más de atención en nuestro deporte debido a esto justamente. Tenemos grandes campeones que no son valorados. Muy bien, ¿y vosotros soléis competir en torneos open con otras artes marciales o venís solo de competiciones de Hapkido? Nosotros normalmente hacemos competiciones gala benéficas, open, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, tanto de Hapkido como con otras disciplinas. Principalmente nuestra federación trabaja exclusivamente Hapkido, pero con la invitación de la asociación Aeyama hemos querido desplazarnos desde Valencia hasta aquí para apoyarlos en lo que haga falta. Pues muchas gracias, esperamos que se repita muchas veces. Muchas gracias a vosotros. Bueno, tenemos a la maestra Virginia Villacañas, de la Escuela de Taekwondo Hansu de Illescas, y bueno, viene en representación del maestro, que no ha podido venir, que es el maestro... José María Torres. Bueno, y estás tú de responsable de todos los peques, ¿no? Y de los no tan peques. Ahora por la mañana, pues como hemos estado todos mirando, la verdad es que ha estado todos los tapices muy, muy, muy fluidos, ha habido muchísimos competidores y sobre todo yo lo que quizás debería de hacer hincapié es el gran número de artes marciales distintas que se han podido ver por aquí y lo bien que nos podemos compaginar todos, porque lo que piensa la gente desde fuera es que como que nos llevamos todos mal o algo así, ¿no? Y somos totalmente compatibles unos con otros. Los niños están contentísimos, se lo están pasando genial y bueno, lo único que tienen es un poquito ya de hambre. Sí, ya va siendo. No quería hablar, ¿eh? Mira, no ha parado. Bueno, tenemos junto a nosotros al maestro José Manuel Mosquera, que es el presidente de la Fundación Profesional de Ayuda al Deportista Fupriade, que junto con José Marín, el presidente de Aeyama, han sido los principales motores de esta idea del torneo benéfico. Pues cuéntanos un poquito qué te está pareciendo el resultado, cómo va. Hombre, maravilloso, sobre todo porque los chavales están disfrutando, los deportistas pues están viviendo en hermandad este evento,
un sitio maravilloso como es Yeles y una gente extraordinaria, y disfrutando de la compañía de tu persona y de todos los que están aquí. Maravilloso realmente. Todo maravilloso, todo maravilloso. ¿Y qué tal ha sido la organización del evento? Habéis pasado un mes intensivo que no ha sido tan maravilloso, ¿no? Hombre, también ha sido maravilloso organizarlo porque ahora está el producto, pero sí ha habido pues todas las dificultades y problemas que surgen cuando uno organiza este tipo de este evento empezando desde cero, porque no hay que olvidar que este evento se ha organizado con un euro. ¿Con un euro por persona o con un euro? Con un euro por persona. Pero el próximo lo haremos con un euro por todos. Pues nada, pues muchas gracias y que haya muchos más. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Gracias. Bueno, parece que vamos a hacer una pausita para comer y ha sido el único momento en el que he podido pillar a mi amigo, hermano y compañero marcial desde hace muchos años, Marín, José Marín, que es el presidente de la asociación Ayama. Pues ahora explícale un poquito a los playocieros qué es esto que tenemos aquí. Tú mismo. Pues bueno, esto es un campeonato benéfico, es el primero que hacemos con la asociación. Y vamos, es intentar reunir a toda la gente y tener un ambiente de compañerismo para que los chavales, además de competir y llevarse sus cositas, que también los mola, pues que al final sean todos compañeros, amigos y que se lo pasen bien en este ambiente. Sí. ¿Y qué tal estás viendo el nivel de los competidores? Hombre, bastante bien. Ahora, de momento ha habido muchos niños, todavía no hemos llegado a los mayores y bastante bien. También ha habido muchas categorías y muchos niños en cada categoría. Y bueno, así está la cosa. Muy bien. Pues nada, te dejamos, que parece que tienes un poquito de lío. Pues sí, muchas gracias y ya seguimos aquí. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, tenemos al maestro Ricardo Mercado Sierra, que ha venido de Arjonilla, que es un pueblo de Jaén, y él tiene un estilo de arte marcial un poco ecléctico, que combina varias artes marciales. Cuéntanos un poquito.
Bueno, el estilo nuestro, muy personal nuestro, y nunca más, mejor dicho, porque este estilo lo creé yo personalmente para mi familia. Lo que ocurre es que con el tiempo pues se van sumando amigos de hermanos, amigos de sobrinos, amigos, y fuimos creciendo poco a poco. Pero no es un sistema ni mucho menos comercial. De hecho, la gran mayoría de los alumnos son familiares, donde entran, pues ya te digo, desde mis padres, hijos, ahora nietos, y somos más bien todo un grupo familiar. Sí, porque tú tienes una trayectoria marcial muy, muy amplia, ¿no? Desde... Bueno, yo comencé con la edad de 12 años, en el año 72 concretamente, en febrero del 72. Yo ni había nacido de aquella. Pues, y aquí estoy. Y creo, y si tuviera que elegir mi muerte, yo preferiría morir en un tatami. Francamente, no es un dicho, ni mucho menos, ni un tópico que se suele decir muchas veces, frases hechas, sino que yo es que lo siento de verdad, de verdad. ¿Y cómo se te ha ocurrido venir a este evento? Pues la verdad, porque hemos creado recientemente una asociación, Amigos de las Artes Marciales, con la idea de cambiar un poco los sistemas de asociaciones, que a mi parecer no es ninguna crítica, porque todos tenemos derecho a vivir y a hacerlo lo mejor y más digna posible. Pero bajo mi punto de vista y mi criterio, pensamos que se mira mucho hacia adentro y poco hacia afuera. Hacia afuera me refiero hacia los alumnos y maestros, que son los que verdaderamente están hincando el callo todos los días en el gimnasio, los que verdaderamente lo merecen. Entonces lo hacemos sin afán de lucro personal, sino que todo, absolutamente todo lo que se recauda en esta asociación se vuelve a reinvertir en nuestro alumno. Creo que merece mucho la pena hermanarnos, porque las ideas y los fines son muy parecidos, por no decir iguales, y creo que merece más la pena por los chavales que tenemos, por los maestros que se prestan a la labor diaria, y que los beneficios no sean siempre algo personal, sino que los beneficios sean pues para los que verdaderamente trabajan en el tatami a diario, en el gimnasio, y que luego se puedan organizar eventos como estos, muy económicos, y tiene cabida para todos. Y bueno, que yo estoy contento de estar aquí y de conocer personalmente a José María, a Marín, a Ignacio Serapio y a todos los que componen la asociación. Y ojalá sigamos para adelante luchando por un ideal común, que creo que lo estamos consiguiendo. Yo veo aquí que tanto los míos como los demás están contentos, se respira un ambiente familiar, en armonía, de buen rollo, como dice la gente joven hoy en día, y a disfrutar todo. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Ustedes, gracias a ustedes.
las escuelas invitadas ha venido también de Jaén, taekwondo es el estilo, ¿verdad? Taekwondo Mudo Kwan. Taekwondo Mudo Kwan, y él es el maestro Rashi. Rashi Daizawi Segundo Dan, en taekwondo, árbitro nacional, pues, de Marruecos, residente aquí a unos 17 años. Que estamos cogiendo mucha experiencia, o sea, entre clubes, taekwondo, el otro karate, el otro jiu-jitsu, el otro muay thai, eso ya te da a ganar mucha experiencia. Y los niños de nuestro, la verdad que también, si ve el nivel, no está mal, la verdad, si ve que los maestros están trabajando muy bien, yo estoy contento, la verdad. ¿Y qué te parece la idea de hacerlo benéfico, las inscripciones, que sea comida, que sea líquidos, que sean cositas para gente necesitada y demás? Bueno, eso más en esta época, eso muy agradecido, la verdad que lo disfrutan, que han podido cogerlo, ¿sabes? Y nosotros la verdad hemos abonado lo que hemos podido. Y eso se agradece mucho, mucho más en esta época de crisis que donde estamos. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por venir y esperamos verle en la próxima. Gracias igualmente a vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, es para mí todo un honor y un placer presentaros al maestro Juan Hombre, que es como si fuera mi segundo padre y que es el hombre en el que está basada la película, el proyecto de película que estamos preparando. Y bueno, pues unas palabritas, maestro. Oh, palabritas. Me habéis aguantado durante 25 años. Y para aguantarme 25 años hay que tener mucho aguante, ¿eh? Bueno, yo le conocí cuando yo tenía 11 o 12 añitos, cuando era como vuestro muñecajo, ven aquí. ¿Cuántos años tienes? Estas son mis dos máquinas. Estas son las nuevas. Tengo 8 años. Lo estoy enseñando. 8 años. Bueno, pues yo era más o menos así, un poquito más grande cuando yo empecé a entrenar con el maestro. Y el maestro tenía mi edad, la que tengo yo ahora. Entonces ha pasado ya el tiempo. Y bueno, pues vamos, yo he venido con ilusión como siempre. Y bueno, ya hemos ganado algunas cosillas. Y bueno, muy ilusionado, de verdad. Y más, sobre todo con estos pequeñajos. Y la idea de que sea benéfico y todas estas cositas, ¿eh? A mí estas cosas yo creo que están muy bien para, sobre todo para mentalizar a los chiquitinos y al público en sí, un poco de la convivencia con la demás gente necesitada, ¿no? Yo creo, no sé, en el mundo que vivimos de egoísmos, de vez en cuando un detalle de cariño, yo creo que es necesario. Me alegro de que sea así. Otra de las escuelas que han venido a participar es la escuela de taekwondo de Cedillo o Carranque. De Carranque, que su profesor es Ángel Sánchez, que es campeón mundial de exhibiciones de taekwondo. Y aquí le tenemos unas palabritas para la gente de Playa Ocio. Nada, animar a todo el mundo que venga a estos eventos a competir y bueno, a difundir un poquito las artes marciales que se estaban quedando un poco olvidadas y parece que poquito a poco vamos manteniendo ahí esa línea. Entonces queremos seguir con ello, ¿no? Muy bien, yo creo que es una competición bastante sana, no hay rivalidad negativa por parte de ningún competidor, todo el mundo se está llevando bastante bien. Y bueno, los árbitros, la puntuación también ha estado muy bien, muy reñido todo, o sea que no tengo nada que decir negativo, a todo lo contrario. Me he juntado con compañeros, antiguos compañeros y gente que tengo mucho aprecio, entonces para mí esto es, pues eso, un sueño, ¿no? Bueno, esto no nos lo habían dicho todavía, estar en este campeonato es un sueño. Claro, es que eso es así, juntarte con la gente que te gusta, que haces un arte marcial y que estás todos los días haciendo cosas y sabes que es gente buena, gente que viene a competir de otros sitios, pues oye, estos campeonatos merece la pena venir, ¿no? Pienso yo. Hace un momento os he presentado al maestro Juan Hombre, que me comenzó a enseñar cuando yo era un pequeñajo, y ahora está enseñando otra vez de nuevo a pequeñajos. Él empezó a enseñarme cuando tenía la edad que tengo yo ahora. Él es uno de los pequeñajos a los que yo enseñaba, que ahora él es maestro también y está a su vez enseñando a otros chicos. Y ahora el resultado de todo esto, que hay otra tercera generación que es esta, y están aquí compitiendo y todo es gracias a mi maestro Nacho, Ignacio Serapio. Esto no estaba preparado, ¿eh? Yo quería que hablara de él y de su escuela y bueno, pues ya os hablo yo de él. Pues él empezó conmigo siendo un trasto, era muy pequeñito, era de los más rebeldes y más malos que tenía, y ahora mismo pues él ya es cinturón negro, es profesor, está enseñando, está ayudando a José Marín con la escuela de Kakuto Bugey. Él es el que se encarga de dar clase a los niños más pequeños, y bueno, pues ahora es él el que les enseña disciplina y el que tiene que lidiar con los trastos.
Y es cierto, ahora se han cambiado las tornas, así que nada. Como veis, sigue siendo un poco trasto. Tengo que ir aquí. Ahora mismo, lo siento, me tengo que ir. Venga, hasta ahora. Nos vemos. Estamos viendo que este campeonato es un Open, hay distintas artes marciales juntas, están compitiendo con distintos uniformes, distintas categorías de coreografías con armas, coreografías sin armas, de combate, y creo que es interesante que os cuente un poquito cómo funcionan las puntuaciones. En las categorías de katas, que son las coreografías tanto con armas como sin armas, hay tres jueces, salen los tres primeros competidores. A esos tres primeros competidores se les califica una puntuación, el que lo ha hecho mejor, el que lo ha hecho peor y el que lo ha hecho entre medias. Y entonces, en base a esa puntuación, ya se puntúa al resto de los competidores. Son un poco las puntuaciones como en coreografía de gimnasia rítmica. Independientemente del arte marcial que hagas, ya sea karate, taekwondo, kung fu, existen una serie de posiciones que son comunes a todas las artes marciales, una serie de golpes que son también comunes, aunque se llamen de otra manera, aunque se entrenen de otra manera. Es un poco como en el fútbol, cada entrenador tiene su manera de entrenar, pero el objetivo es meter gol. Pues esto es un poco lo mismo, el objetivo es golpear al oponente o demás, entonces para eso existen unos patrones que son los que se entrenan. Entonces, siguiendo ese patrón, un maestro de karate puede puntuar a un maestro de kung fu o un competidor de kung fu o un competidor de taekwondo, y viceversa, un competidor de taekwondo puede también saber si un competidor de karate lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En katas también se mira la posición, que esté correctamente, se mira que esté ejecutada con técnica, con agresividad, con espíritu, que se entiendan los movimientos, la posición de la muñeca, de la cadera, las miradas. Hay una serie de características que son comunes a todas las artes marciales. Y bueno, y en combate se suele realizar uno, dos, tres asaltos de un par de minutos, y en ese par de asaltos de dos o tres minutos se van puntuando. Es un poco, podríamos decir, como en tenis o el fútbol también, como hablamos. Metes un gol, marcas un punto, pues aquí se marcan puntos. Las puntuaciones son patadas, normalmente desde el cinturón hasta la cabeza. Una patada al pecho, al estómago, puede ser un punto. Y una patada a la cabeza pueden ser dos puntos. Depende de la organización que realice el evento, porque golpear a la cabeza puede ser más complicado. También se descalifica o se penaliza si se golpea con exceso de contacto. Las reglas que se utilizan aquí en Ayama son reglas internacionales de semicontacto. Semicontacto es que es contacto controlado. No se trata de hacer daño al adversario, se trata de demostrar control y de demostrar que se podría hacer daño. Luego, con los puños, pues igualmente se puntúa puño al estómago, puño al pecho, un punto. Y en la cabeza se puntúa a los lados. Vemos que los competidores llevan casco para proteger la cabeza. En la parte frontal no se puede golpear. Y igual, se golpea con semicontacto, se golpea por los lados, semicontacto. Si se hace exceso de contacto, se penaliza. Bueno, tenemos aquí a las competidoras más grandes en espíritu, aunque sean más pequeñitas en tamaño. ¿Cómo os llamáis? Mónica. Y yo, Nerea. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Bien, muy bien. ¿Habéis ganado o no habéis ganado? No, no hemos ganado, pero nos lo hemos pasado muy bien. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kate! ¡Hola, Rubén! ¡Hola, hola a todos!
Bueno, estamos ya terminando el torneo ha ido muy bien, ha habido muy buen ambiente y hemos estado hablando con todos los maestros, con algunos competidores, pero hay una parte muy importante que no hemos tenido en cuenta, que la tenemos en cuenta ahora antes de irnos, que son todo el equipo de árbitros y de colaboradores que ha habido en este evento. Aquí tenemos una muestra, una pequeña muestra de esta gente que ha venido a ayudar desinteresadamente. ¿Cómo os llamáis? Cristina. Encarna. Esther. Y las tres sois de Madrid. Sí. Sí. Bastante interesante, la competición muy limpia y muy bien. Y mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí. Te digo que ¿cómo os habéis visto metidas en el fregado? ¿Quién nos ha metido? ¿Quién nos ha metido en el fregado? Pues, una sensei. Liliana Farías, del Buchican Karate Dom. ¿Y estáis dispuestas a repetir la experiencia? Sí. Nunca se está de acuerdo con los jueces, siempre hay pequeños resquicios. Ahora que estáis en el otro lado, ¿qué pensáis? Pues no sé, yo creo que hay que ser justo y eso hemos intentado.